letrero. ¡Vamos, vamos! ¡Huaycán, huaycán! ¡No, huaycán! ¡Va! ¡Ah! Hoy sí cansa la voz, ¿ah? A mí me robaron mi carro también, me encañonaron, perdí mi carro. Todos los que somos transportistas sabemos cómo es ese trabajo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy en una nueva secuencia de Los Mil Oficios de Viteri me encuentro aquí en la zona de Huaycán porque el día de hoy me toca ser una cobradora. Así que vamos a conocer al señor Marcelino, más conocido como El Chato, que va a ser la persona que va a conducir el carrito que el día de hoy voy a ser este cobrador, a lo mejor chofer, de frente me pasa. Vamos por acá. Señor Marcelino, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Llego temprano, llego tarde? También. A la hora, estamos hora, bien. Hora. Señor Marcelino, ¿cuál va a ser mi chamba el día de hoy? Explícale a la gente, por favor, que lo está viendo ahí. Bueno, vamos a ir a chambear de aquí a mi ruta es de Santa Rosa a Acho. De Huaycán a Acho directo. O sea, vamos a tener que aprender todos los paraderos. Todos los paraderos tienen que saber. ¿Usted hace turno tarde o también hace turno mañana o cómo? También va turno tarde, turno noche. ¿Turno noche? ¿Cuál es el horario de turno noche? Igual, la misma rutina, única, tiene que ser más precaución, como decía, nada más. Señor Marcelino, entonces, el día de hoy voy a ser su cobradora, ¿no? Yo, ¿le puedo decir chato? Perfecto. Ahí está, ¿me puede decir chato? Normal, normal. ¿Con confianza? Claro, con confianza, porque él, yo le he traído alegría. Claro. Así que ahí, ahorita me va a dar la ruta ya, porque yo no me acuerdo. Claro. ¿Cómo hacemos con las uñas, mano? Porque... ¿Cómo agarro la ese bien tiene que cortarse porque si no, no hace... Ah, pues ya vamos. Voy a prenderme la ruta porque si no hasta la p***, ¿no? Y si para mi comisión uso el 50, ¿le cobro, sí o no? La estabilidad. Ya, la habilidad, ya. Si es que le coqueteo, bueno, pues ya, entonces, ya. ¿Ya estamos listos para empezar? Sí, ahora sí. Vamos. Señorita, para trabajar esa tendré que tener uniforme porque es así, no... ¿Qué? ¿No pago? ¿No vendo? ¡Ya pasa! No, lo que pasa es que la divisa de los policías te interviene y dice, ¡uniforme! ¡Ah, con uniforme la cosa! Así es. Ya, entonces pase. Todo es uniforme, ¿no? Ya, a ver. ¡Anda, camiseta! ¡Uy, tiene su logo! Tiene todo. Todo, ¿ah? De ahí, a ver. Y este es para la sincera. ¡Ah, ya! Ahí saco mi cutra, dice. ¿Ah? Bueno, cutra. La cutra. Ahí yo saco mi sencillo para mi almuerzo. Porque aquí queda mi almuerzo, si no, ¿cómo? ¿Puedo comprarme una chichita en el camino, claro, ¿sí o no? Sí, a tu gusto. Ah, no, pero todo lo que meta, voy a comprarme algo. Está guapo. ¡Vamos! ¡Entrado, Huaycán! ¡Entrado, Huaycán! ¡Precio uno! ¿Entrado, Huaycán? No, está comiendo su gelatina la tía. ¡Vamos! ¿Entrado, Huaycán? ¿Entrado, Huaycán? No, vamos, pisa. Ah, ¿qué tal? ¡Por favor! Una cosa impresionante. Estoy diciendo pisa. ¿Por qué me está mirando ese loco? ¡Chócale! ¡Chócale ese loco! ¡Entrado, Huaycán! ¿No vas? ¿No? Te llevo gratis, me invitas el almuerzo nomás. Ya. Ya sube. ¡Ah, la no! No pasa nada. Hasta que viene a gilear la una, ¿no? Se viene a gilear la una. ¡Gracias! ¿Trae Huaycán? Es lo único que sé decir, ¿no? ¿Trae Huaycán más? Sube. ¡Eso! Ahí está mi primer pasajero, qué emoción. ¡Ya, vamos! Ya le ayudo, ven. Venga. Suba, siéntese. Siéntese, vamos. Gel, mami, gel. Ahí está, ya. A ver, pasaje. Ahí está, un sol. A ver, pasaje. El primero es tuyo. No, sí, este no. Está. Dale, brasier, ¿cómo? ¿Entrado, Huaycán? ¡Va! ¡Ah! Tú avanza nomás, yo me agarro como sea. Sí. ¿Dónde bajas? Dime, ¿dónde? Paradero. La mamita baja paradero. Con cosas. Baja con bulto. Y ahí te ayudo. A ver, dame.
Ahí está, mami, gracias. Ay, ay. Pero se cansa. Pasaje, mami. ¿Qué dijo? Gratis. No, está loca esa. ¿Hasta dónde? Hasta aquí nomás, novia. ¿Dónde? Pozo. Pozo, baja. Sí, me pasaste, ¿no, mami? En la cámara, cualquier cosa me voy a dar cuenta. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está con chumas! ¡Ay! ¡Voy cansa! Oye, si cansa, ¿no? ¡Suba, mami! ¡Sí, vamos! A la entrada, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿ya ves? ¡Vamos! Acá ya la hice, ya la hice. Así he visto que se ponen, pues, así. Entonces, así hay que ponerse. ¡Vamos, vamos! Se me huele el letrero, ¡ay! ¡Ay, yo! ¡Ay, la... ¡Ay! ¡Las pestañas! ¡Aquí se me va! ¡Las uñas! ¡Ay, Dios! Una secuencia de cobradora. Así que va a aparecer. Pasaje, mami. Ah, ya, está bien, está bien. Una cosa que la memoria es corta. Yo con razón digo, pero a veces los cobradores te cobran acá rato y es porque te olvidas, ve. Tanta gente que sube te olvidas. ¿Huaycán, Santa Rosa o los policías? ¿O el policía está que? ¿Huaycán, Santa Rosa? ¿O no hay nadie hoy? También es cansada, ¿no? Cansa la voz, cansa el cuerpo. ¿Huaycán, Santa Rosa? O en la garganta duele, da ganas de tomar agua y comer, sobre todo, comer. ¡Huaycán, Santa Rosa, mami, vacío! Y eso que yo estoy mala. Yo estoy mala con salando cuenta. Está difícil, ¿no? Pero hay que jalar pasajeros, si no, ¿de dónde sale para almorzar? ¡Huaycán, Santa Rosa! Parecía fácil, ¿no? Parecía, pero... ¿Y ahora? Ya vemos que no, pues, a ver. Como le dije, este trago es duro para todos los que somos transportistas, sabemos cómo es este trabajo. Primero tiene que estar pendiente de las policías, la Sutran, el ATU. Cuando hay operativo, desviamos de otra ruta, andamos. Si es tráfico, también igual te desviamos. O sea, estamos propensos de todos nosotros, de todo. A veces nosotros trabajamos porque tenemos deudas, ¿no? Tenemos familiar, con la familia, exacto. Las deudas también, hay deudas que tenemos. Cuando uno quiere surgir, tiene que sacar un préstamo y tiene que pagar, entonces trabajar, arriesgarte. Sí, yo sí, ya. Aunque ya estamos, como dice, estamos aburridos, pero ¿qué nos queda? Pues, taxiaba, más antes taxiaba. También me robaron mi carro. También me encañonaron, perdí mi carro. De ahí me puse un poco desprevenido. Como me puse la perdición. Empieza a tomar. De ahí poco a poco, otra vez me empecé a reflexionar. Saqué otro carro, tenía un carro. Lo vendí, de ahí agarré este ya. Poco a poco, estoy surgiendo. Bueno, pues amigos, al menos por mi parte ya terminó. Ya fue un día como cobradora, la verdad, nos hemos hecho 3 vueltas el día de hoy. No sé exactamente cuánto de ganancias hemos hecho. Una chamba, pues, ala, no sé, muy dura, de verdad. Cansa la voz, mi voz, de lo que yo vine mal. Estoy más consolando cuenta. De verdad, miren cómo ha quedado. Cansa, tienes que gritar, tienes que jalar gente. ¡Huaycán, Santa Rosa! Tienes que estar abre, cierra la puerta, con cuidado que no te caigas. ¡Va! ¡Ah! Te da sed, te da hambre, tienes que estar contando, viendo los billetes falsos. Siempre hay personas que se creen vivas, que te dan falso. Hoy día comprobé, por ejemplo, yo digo, ¿por qué siempre te cobran acá rato? Y es que tú te olvidas de qué persona te pago, qué persona no. Ah, ya, está bien. O sea que la memoria es corta. Hoy día lo he comprobado en carne propia. Entonces, de verdad, señor Marcelino, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Una pregunta así que al principio no le pude decir es, ¿con quién o quién es el que cobra, obviamente, cuando, ¿no?
O sea, yo hoy día vine por primera vez, pero ¿quién normalmente cobra con usted? Mi señora, con mi hija. Ah, mire, la familia. Mi familia. A ver, si sí, 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 no quieren ya con los amigos que tengo contacto. Que chambea con usted. Y al menos es lo bueno que se apoyan entre ellos, ¿no? El hijo, la esposa, el papá. Entre ellos mismos se apoyan. Y ala, solamente me queda decir que mis respetos para usted, señor Marcelino. Mis respetos para su esposa o para su hijo que siempre cobran. Y señor Marcelino, vamos a hacer una cuenta, pues, ¿no? A ver cuánto es lo que hemos sacado, a ver si le he rendido algo. Yo sé que quizás no he gritado mucho, ¿no? Pero es la primera vez, de verdad, la voz me duele, horrible. Solamente lo único que me compré fue esta botellita de acá. El señor Marcelino me invitó de maracuyá. Pero a ver, vamos a ver cuánto he sacado. Acá hay 100. Por primera vez más o menos por ahí, ¿no? Ok, espérate, vamos a contar porque acá vamos a hacer... Poco a poco va a ser más. Vamos a hacer, claro, vamos a hacer juntos. A ver, acá hay 5, 6, 7, no se vaya a volar, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50, 117, 50, y estábamos en la entrega del dinero, todo para usted, los 17, 50. Obviamente para mí los 100 soles porque yo he chambeado, ¿no? Entonces, está bien, claro. No, mentira, señor Marcelino, claro, todo para usted, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en un próximo video, a ver qué es lo que la gente que me está viendo aquí, qué es lo que quiere que yo haga, ¿no? Ya fui cobradora, no sé, ¿qué otra opción me dan ustedes? Déjenme aquí en los comentarios, denme el like y no olviden compartir este video. Así que conmigo será hasta la próxima, señor Marcelino. ¡Chao!